Bailona en Minería. Es hora de conversar sobre los misterios del espacio. Iniciamos el viaje a lo desconocido junto a Rodrigo Fuensalida, director de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile, AION. Buenos días. Bien, muy feliz, muy contento de las jornadas ufológicas en Villa del Mar, fueron espectaculares. Vamos a tener que comentarla. Vamos a tener que comentar. ¿Qué cantidad de auditores de la Bailona? ¿Qué quieres que te diga? Impresionante. Nosotros, entre paréntesis, bueno, estamos muy agradecidos de cómo la Bailona realmente apoyó este evento, de tu participación, Martín. Realmente tienes una llegada impresionante. Eclipsaste a toda la multitud allá. Es impresionante la comunicación, el contacto que tienes con la gente. Y fue realmente maravilloso una reunión que, te digo, nosotros estamos muy contentos. Les damos las gracias a todos quienes participaron, a toda la gente que tuvo esa paciencia de realmente escucharnos tantas horas. Y ¿qué pasa? ¿Que se está comprando? Corre un poquito para este otro lado. Ya. Entonces, el micrófono. Ya. El micrófono. Corre el micrófono para acá, hombre. Ah, ya, está corriendo yo. Bueno, y la cosa es que en alguna medida muy contento, muy agradecido de todos los amigos que participaron, fueron allá, por todos los saludos que nos dejaron en el libro, justamente de notas que dejamos. Hay unos mensajes que realmente son bellísimos y estamos muy contentos. Realmente no sé si merecemos tanto cariño de la gente, pero esto como que nos da mucho más impulso para poder continuar y seguir informando, seguir educando sobre lo que consideramos es una de las fenómenos más trascendentes de la historia, que nos hace pensar en nosotros, en proyectarnos hacia el futuro. Y salvaje, todo resultó impecable. Tenemos que decir que el Teatro Municipal de Villa del Mar, nosotros estábamos ocupando, digamos, lo que podríamos llamar el primer piso, ¿no? Exactamente. Se repletó, estuvo lleno, por lo menos el día en que yo participé, el día sábado, estaba repleto, estaba lleno. Gran cantidad de auditores. Yo también tengo que agradecer a los amigos auditores. Había muchos de Santiago también. Sí, me enteré, han llamado inclusive después al programa algunos amigos que se fueron de viaje, o sea, aprovecharon de quedarse el fin de semana allá y, por supuesto, estuvieron visitando. Y había un amigo de Punta Arena, Gonzalo, recuerdo, que también participó. Y agradecer a quienes nos siguen y nos acompañan noche a noche, que además participen de los eventos que nosotros de alguna manera podemos apoyar. Pero tú en el foro interno quedaste contento con lo que sucedió allá, ¿no? Sí, fantástico, feliz realmente. Yo creo que este contacto, insisto, que estamos tomando con la gente es importantísimo, te digo. Estamos llevando la ufología a la gente, estamos haciendo reflexionar, educando, y a un muy buen nivel. Inclusive, te digo, además estaba bien impresionado por la cobertura que esto estaba teniendo. Y bueno, los ovnis están haciendo noticias y nosotros siempre con la Bailona y el Misterio del Espacio en la delantera. Vamos a dejar hacer un paréntesis cortito, pronto ya vamos a iniciar todo lo que es el tema del Festival de Viña del Mar. Informar a la gente que, bueno, ya comenzó, muy puntual con la obertura. Ya participó Charlie Isaac, que a mí me sorprendió, por lo menos. O sea, no es un artista que a mí me agrade, pero me sorprendió porque por lo menos el público lo aguantó bastante rato. Yo tengo que ser... Bueno, ya vamos a ir recomendando y vamos a ir, por supuesto, opinando del Festival de Viña del Mar con los mejores comentaristas, que es el público chileno desde Arica y hasta la Antártica, que va a poder votar y comentarnos y darnos su opinión con respecto al festival inmediatamente terminada la conversación contigo. Bueno, ya vamos a comentar aquello. Manténgase calmado, tranquilo, usted nos va a dar su opinión. A quien no le haya gustado algo, nos llaman, lo cuentan. A quien le haya gustado algo, nos llaman, nos cuentan. Quienes quieran comentar la participación de Verón y Melame, también nos llaman y nos cuentan, pero cuando yo les avise, cuando yo les diga, no comiencen a llamar en este minuto, porque en este minuto estamos con Rodrigo Fuensalida. Y por supuesto, ya viene también Juan Gabriel. Estaremos ahí en contacto, escucharemos un poco también de lo que ocurra ya en la quinta región. Y bueno, como les digo, inmediatamente terminada la conversación con Rodrigo, vamos con todo lo que es el Festival de la Canción. Mi mundo está vacío sin ti, un cuadrito que le han hecho llegar a Rodrigo. Gracias por iluminar mi vida. Este presente es para ti, con mucho cariño de parte de Esperanza. Rodrigo, un regalito que le han hecho llegar acá a nuestra emisora. Además, también un señor de...
que te manda su número telefónico de apellido Elwin, te hace llegar el libro El OVNI Arca de Noé, de Jorge Eduardo Anfrus Dumont. Un libro con bastantes errores, pero acá está el libro, en todo caso, bueno, para la gente que sepa de ufología sabe que tiene bastantes errores ese libro, ¿o no, Rodrigo, me estoy equivocando? Bueno, ahí Carlitos Ibañez estuvo haciendo las correcciones astronómicas que... Carlos Ibañez estuvo realizando las correcciones astronómicas de este texto que valió por ahí a que me advirtiera que en mi propio en el libro que todos voy a publicar, él quiere asesorarme en toda la parte astronómica. Un saludo a Carlitos, que nos está escuchando y que siempre está acá en el programa atento a las noticias. Oye, Carlos, si está escuchando a Carlos en este minuto, sería bueno que nos llamaran. Tengo algunas consultas de algunos auditores. ¿Iba a venir? Bueno, lo esperamos, y porque tengo varias dudas con respecto a la luna llena. Se hablaba de que la luna llena era la noche del 11. Déjame mirar acá. Exacto. La noche del 11, y tuvimos luna llena el 10 y el 11, y hoy día no tenemos luna llena, pero algo muy parecido, ¿verdad? Ahora una especie de tormenta eléctrica. Claro. Algo que por ahí a un gente de prensa, una gran amiga de prensa de Canal 13 me llamó a la casa, y están denunciando los ovnis, ahí la gente está llamando. De eso vamos a conversar de inmediato. Mira que ya yo he tenido llamados telefónicos de gente que me dice que tengo que preguntarte con respecto a aquello. Además, anuncio públicamente que te han llegado una cantidad de cartas importantes, cartas que están en este minuto con producción, te las vamos a hacer entrega, por supuesto, para el próximo miércoles, para que las puedas incluso responder y comentar al aire. Cartas de todos lados de nuestro país, de Santiago, del norte y del sur, y cartas de Argentina, por supuesto. Rodrigo, vayámonos de inmediato al tema candente que está en este minuto, imágenes que está mostrando vuestro canal, Canal 7. Sí. Ustedes, recordemos, es parte de Televisión Nacional, en el Buenos Días a Todos, tiene su sección Ion, por supuesto, y hay unas imágenes que hay una polémica, porque por ahí ha salido gente que apoya las imágenes. Hoy veíamos en el noticiario que había gente que negaba absolutamente la veracidad de esa afirmación. ¿Qué nos dices tú, Rodrigo, como experto ufólogo? Bueno, yo creo que fue la primera persona consultada al respecto, que en un medio dije que esas imágenes, lo relevante de esto que hay que investigar, pero que lo personal es un reflejo. Y es un reflejo por varios motivos. Ajá. En primera instancia, voy a contar un poco la historia de esto. Este señor de Concepción, Vicente Constant, tomó contacto conmigo hace el mes de diciembre. ¿Ya? Y él me relata que todas estas imágenes las tomaron cerca del 20 de noviembre. O sea, la persona que hizo llegar estas imágenes a Canal 7, antes de aquello, trató de hacer llegar a ti. Exacto. Yo pedí, por favor, que me enviara alguna copia. Él dijo que las imágenes no salían de Concepción, que había que ir a verlas. En vista, considerando esa actitud, yo me desentendí. ¿Ya? Pero nosotros tenemos una forma de proceder y hallamos muy sospechoso cuando hay toda una maquinación con relación a estos documentos. Pero no se puede pensar de que ellos quieren tener un cuidado especial con respecto a las imágenes. No, yo soy una persona pública, toda la gente me identifica con el tema, y si en alguna medida yo te estoy pidiendo una copia del video... O sea, de partida no estás pidiendo el original. No estoy pidiendo el original. Si él quiere que la avale el descubrimiento, tiene que dar de su parte. Claro, y si quiere que tú vayas a Concepción, que te pague el pasaje por lo menos, una cosa así, ¿no? Es decir, yo no tengo problema de ir, pero cuando tengo indicadores de que la cosa es relevante. Nosotros muchas veces viajamos, y este fin de semana hay un viaje a observar un incidente realmente impactante que aconteció en la quinta región. Ahora, te digo, yo allí dejé la cosa de cantar hasta que en el mes de enero me llama este amigo. Él vino a Santiago al final intentando ubicarme todo el día que estaba acá, y tuvimos una conversación que fue bien interesante. Ahora, toda la conversación a la larga se redondeaba en la forma de cómo iban a ser comercializadas estas imágenes, y cómo en alguna medida había toda una situación de venta de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, personalmente, yo no, mi interés en la investigación científica es científica, ¿sí? Yo no me motivo mucho cuando me llevan al terreno de ver ver situación de negociación, ese es el problema de él, ¿no? Entonces ahí comencé a tener algunas sospechas grandes. Al final me dijeron, tenemos la imagen acá, partimos a
a verla a la casa de Mario, Mario Usuel. Y ya estando tres miembros de Ion reunidos, vimos las imágenes. Personalmente tuve otra de esas sensaciones habituales que a veces me invaden cuando veo algunas imágenes que me ofrecen muchas dudas. Y dije, sí, interesante, digo, es interesante, pero hay que empezar a descartar cosas. Porque efectivo, hay que empezar a descartar brillo. Ahora él fue al otro día a Televisión Nacional y de inmediato, te digo, el ojo uno lo tiene bien entrenado, de inmediato empecé a hacer relaciones de luz, sombra, etcétera, y hallo que hay un reflejo del panel del auto en la misma ventana donde se produce el supuesto ovni. ¿Ya? Y el panel es oscuro, inclusive hay rayos que inciden de la luz solar en el panel y eso se ve en un costado. Y dije, pucha, si aquí hay un panel oscuro y se está reflejando, cualquier cosa que se esté moviendo al interior del que sea metálico, por ejemplo, puede producir un efecto de refracción. Un reloj. Exacto, un reloj y la mano a la altura de, justo el ángulo da a la altura del chofer. Se puede haber tenido un reloj, alguna pulsera. Un anillo. Que puede haber producido un efecto de refracción. Bueno, yo me quedo con mi hipótesis, este video pasa sin que yo hubiese dicho absolutamente nada a manos de un gran amigo ufólogo de Televisión Nacional, que el coordinador de los talleres nuestros de ufología, José Atenas, y José me dice por teléfono, bueno, yo le pregunto, ¿qué tal te pareció? Bueno, es un bonito brillo, me dijo. Entonces concordamos desde dos puntos de vista. Y íbamos a reproducir el brillo hasta que José lamentablemente se fue a vacaciones. Íbamos a hacer todo el experimento, estuvimos viendo más o menos qué tipo de brillo, etcétera, ya teníamos más o menos vista la cosa. Cuando averiguo que este señor hizo un contrato con Televisión Nacional, efectivamente, y que estaba haciendo el mismo contrato con Canal 13, quería que los dos canales hicieran el mismo día la noticia, condicionando todo esto a una situación de generar una especie de bomba. Canal 13 efectivamente en el contrato daba que ese video podía ser exhibido en todos los programas de Canal 13 y esa cosa no le gustó a Vicente tomar el video y se retira. Ahora llegó la fecha, el día 9, que era el lanzamiento de todo esto, sale todo esto, consultan además Yevaer, me estuvieron llamando toda la mañana para poder dar una apreciación al respecto, yo me encontraba coordinando el simposio. Y después me encuentro con una parafernalia enorme. Vicente me había hablado que un científico escéptico en OVNIS, el profesor Rafael Vera, un destacado profesor, un destacado académico, había validado la imagen, que había dicho que era una nave que viajaba a 10.800 kilómetros por hora y le dio una serie de apreciaciones técnicas. Rodrigo, te voy a pedir una pequeña pausa en esta historia, porque además tengo una pregunta, porque cuando estuvo Yerbaer, a una de las personas que mucho enfocaron era justamente Eric Bellido, que estaba bastante sumergido en los comentarios de aquella imagen. Pero nos vamos a la quinta región. Se encuentra el periodista de Radio Minería, Alejandro Martínez. Alejandro, adelante con el informe. ¿Cómo está la primera jornada de este Festival de Viña del Mar? El saludo de Carlos Ibañez, nuestro astrónomo, que viene también llegando. Estamos vueltos locos, Carlitos. Tu puro saludo en este instante, de ahí regresamos para seguir conversando. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Bien, Carlitos, ¿cómo anda todo, Todo bien, todo bien. ¿Por qué tuvimos tantas noches con luna llena si solamente estaba previsto para la noche del miércoles 11? Sí, lo que ocurre es que la luna llena es ese día, pero después la luna poco a poco empieza a disminuir la fase. Pero estuvo el 10 también. Bueno, pues digamos, claro. iba en preparación, en desarrollo de la luna llena. Desarrollo llena y después menguante. Perfecto, dudas que tenían los auditores y nos llamaron para el día, así que ya estamos listos. Bueno, y estamos en todas, estamos en el Festival de Viña, pero también estamos con nuestro tema que va todos los miércoles, ufología con Rodrigo Fuenzalida y Carlos Ibáñez. Rodrigo, estábamos contando de que, bueno, es que en realidad las informaciones y como estamos en todos lados nos tuvimos que cortar por ahí, pero estábamos hablando del famoso ovni que han mostrado en imágenes en Canal 7 y que tú estabas contándonos de que eso fue llegado a tus manos en forma anterior. Nos estabas hablando en el minuto del contrato que, exacto, este otro señor había hecho con los canales para la emisión del video. Exacto. ¿Por qué no nos sigues contando? En definitiva, ese video para ti no es auténtico. No es auténtico. No, o sea, no, es auténtico pero sentido, de un brillo de un reloj. Es un brillo y, bueno, no estoy diciendo que esto sea un fraude. Lo que estoy diciendo es que las personas interpretaron erróneamente lo que ellos creyeron ver
lo que ellos creyeron entender por un ovni. Pero se dice que hay un ruido de fondo. El ruido del paso del vehículo sobre algunos matorrales. Y ¿ya? Inclusive esa fue una hipótesis que nos planteó. Efectivamente, ya se me olvidó quién me planteó eso. Pero fue un miembro de Ion que planteó la hipótesis del sonido este. Y el profesor Rafael Vera, hoy día en la entrevista en Cooperativa, efectivamente me señala, sin tener contacto con él, que él pensaba que era el sonido del vehículo pasando por un matorral o alguna rama. Tuviste una entrevista en Cooperativa en el matinal de ellos. Exacto. Y habían otros panelistas, ¿no? Y creo que tú por ahí le aclaraste algunas cosas a un defensor del video que al aire se retractó, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poquito cómo fue aquello. Bueno, estaba el doctor Dussuel, gran amigo Mario. Estaba el profesor Rafael Vera de la Universidad de Concepción, un físico muy prominente. ¿Ya? Una respetable persona. Y estaba Vicente Constant, que es el dueño de las imágenes. Se suscitó una situación bien incómoda porque intentó descalificar la investigación que nosotros estábamos intentando realizar, Vicente Constant, y en el sentido de que él decía que la persona más seria que había investigado y tenía una posición más seria es el profesor Rafael Vera. Le da la pelota al profesor Rafael Vera y el profesor dice que lo que se está viendo es un probable meteoro, según él. Por otro lado, intenta interpretar las apreciaciones de Marger Weimar y Dussuel en relación a que podría ser un ovni, pero no tenía antecedentes de primera fuente, además. Y ahí me pasan la pelota y yo soy bastante más lapidario y digo que efectivamente estábamos en presencia de un reflejo, porque nosotros analizamos la relación de las sombras del panel, que se podían contemplar perfectamente en el vidrio. Y le pregunté al profesor Rafael Vera si él había visto esta situación, y me dijo que no. Pero fíjese entonces en el costado. Ah, no me di cuenta, me dijo. Entonces ahí me voy a tener que replantear un poco, hay que partir de interesante la hipótesis. Eso señala de que efectivamente cuando uno tiene una posición científica y no fanática, más vale uno aprende equivocándose. De todas maneras, ¿no? Eso dice muy bien del profesor Rafael Vera. Que es una persona que realmente está es un científico, es decir, en el ambiente, en la discusión científica uno tiene que estar abierto a poder aprender para poder así efectivamente tener un nuevo conocimiento. Y ahí él se replanteó y dijo que iba a considerarlo. Ahora, ellos querían pasarle una imagen digitalizada al objeto. Eso no sirve imagen digitalizada. Porque si van a digitalizar una porción del objeto, no puede verse cualquier cosa. Tiene que verse el contexto completo de la imagen para poder tener las relaciones de luz y sombra. Y lo que descubrimos el día de ayer en Televisión Nacional, que efectivamente la luz en el panel del auto aparece y desaparece en la misma relación de movimiento del ovni. Es decir, curioso, ¿no? Estamos en presencia de un reflejo o se concomitó el panel del automóvil para sincronizarse en un movimiento con el ovni. Es decir, tenemos dos explicaciones que no caen más. O sea, tu teoría descalifica absolutamente el video. No tiene ningún valor. Carlos Ibáñez, ¿tú has tenido la oportunidad de observar las imágenes? Sí, bueno, observé las imágenes no directas del video, pero las que sacó un diario en la tarde ayer. Y también pensé sobre que pudo haber sido un reflejo en el vidrio del vehículo, pero yo estaba más cerca de la posición a la que tenía Rafael, amigo mío, en la cual decía que era un meteoro, porque si no hubiese sido un reflejo del panel, como comenta Rodrigo, perfectamente pudo haber sido un bólido, por ejemplo. Pero no has tenido tu imagen, no has apreciado las imágenes televisivas. Lo que apreció Carlito es una fotografía. La fotografía tiene errores. Es decir, la fotografía tomada en la pantalla adquiere un conjunto de errores electrónicos en el cual es mucho más consistente. Es que además yo le voy a decir algo, porque en la imagen televisiva, yo aprendí bastante con Carlitos, hay algo que a mí me descartó al tiro la posibilidad de un meteorito o cualquier ese tipo de cosas, porque se ve que el bólido viene cayendo y de repente
tiene una curvatura, gira, digamos, violentamente y toma, o sea, un viraje como a la derecha. Esa curvatura... Entonces, pero a lo que voy, que un meteorito, si cae, cae en una sola dirección, ¿no? Incluso podría ser en forma horizontal, la podríamos ver, pero en una sola dirección, de norte a sur, de sur a norte, qué sé yo, pero no que haga un giro. Y que si viene de repente, qué sé yo, de norte a sur y de repente agarre para oeste, qué sé yo. Eso ya no me ya como que descartó la idea de que sea un meteorito. ¿Estoy bien? Sí, aunque hay fenómenos en el cielo relacionados con efectos de meteoros en donde pareciera en la noche especialmente que los meteoros parecieran doblar en cierto modo. Pero hay que tomar en cuenta que eso se debe a la curvatura de la Tierra en la noche. Claro, no, acá es muy claro que hace como una L. ¿Sabes por qué es esa L? Se explica de manera muy simple, porque es el movimiento de la mano del objeto que va en dirección contraria. Es decir, no, está el reflejo, ¿ya? Se ve venir el objeto, efectivamente, cuando está el movimiento de la mano con alguna pulsera o algo que produce la refracción, y al retirarse el objeto es el movimiento natural. Al sacar la mano. Claro. Entonces, se ve el reflejo, el efecto físico natural. En términos ópticos es algo normal, es decir, eso reafirma más. Y otra situación que tampoco han logrado tomar en cuenta, ¿ya? Y hay que tener muy buen ojo para esto, es que cuando aparece el objeto se ve una doble sombra. Sobre el objeto una pequeña línea. Y esa línea tiene que ser la pulsera o alguna otra cosa. Porque no se explica que un objeto se vea celeste, un espacio de cielo, y otra doble línea completamente simétrica arriba del objeto siguiendo el vuelo. Sí, porque eso, además hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que estas personas, los testigos, quienes hicieron el video, todos los que iban en el auto, que tengo entendido son cuatro personas, ninguno manifiesta haber visto el objeto. No lo vieron. Sino que se vieron a dar cuenta cuando revisaron las imágenes y dijeron, mira la cosa que apareció acá y hay un ruido de fondo. Pero en el minuto nadie observó, o sea, la velocidad tendría que haber sido tal. Eso es un efecto similar a un efecto llamado lens flare, comúnmente, que consiste en a veces capturar... El lens flare se produce mucho en las cámaras fotográficas. Tú capturas una imagen de una casa, ponte tú, que tiene focos, reflectores a los lados, o postes lumínicos muy fuertes, y de repente en la fotografía vas a ver que aparece ovnis, es decir, aparecen luces en el cielo, pero es un efecto de refracción, ¿no? Claro. De la propia luz al interior de la lente. Y inclusive aquí también influye, ojo, detalle que no han tomado en cuenta, que se produce también un efecto óptico por medio de la lente de la cámara. También hay un aumento de intensidad de la luz, hay una distorsión de la luz también por la lente. Y yo conozco filmaciones donde han aparecido ovnis espectaculares que se explican exclusivamente por la refracción de la luz en relación netamente al lente, que son, por ejemplo, una filmación en Rusia espectacular de un supuesto UFO. Se determinó que efectivamente era una refracción de luz y que el tipo de cámara, con un lente bastante antiguo, producía un tipo de brillo muy denso, muy sólido, que daba a entender que estábamos en presencia de un ovni. Es decir, esto a nuestro entender es como en el informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, case closed, así, caso cerrado. Si no hay... yo con todo esto que estamos conversando ahora me estoy haciendo recuerdo de aquella iglesia que está en el sur y que provocó tanto que hablar por la aparición supuesta de Jesús, se equivocó, de una cruz, y que al final era el reflejo de las luces de los automóviles que venían por una carretera, ¿no? Exacto, hay muchos fenómenos ópticos y muchas cosas, y tengo entendido que Fuerza Aérea se va a pronunciar por todo esto. ¿Ah, sí? Sí, si no el CEFA, sino que la Fuerza Aérea, según me comentaron hoy día, y yo creo... Y se la estáis tirando así, como trabajáis tú con ellos, de seguro que van a salir y van a decir algo. No, mira, en este minuto lo que pasa es que... Las líneas están bien delimitadas. Yo creo que el CEFA, el comité directamente que dirige... ¿Te puedes acercar un poquito más? O sea, correr el micrófono un poquito. Actualmente el general Bermúdez, con ellos no hemos podido tener en este minuto interacciones en tanto analizar en conjuntos el problema este. ¿Por qué? Porque tenemos rangos que son bien definidos. Ahora, ION... dentro de los límites de nuestra investigación sí estamos en capacidad de poder investigar esto, pero queremos ser bien prudentes y bien directos, que considero que es mucho el estruendo que se ha hecho por un reflejo. Creo que no es posible, con el tiempo que estamos teniendo hoy día,
que con la educación que se está haciendo la gente se produzca tanto revuelo. Es un reflejo, y es un reflejo que se le está dando demasiada importancia. Yo rescataría el lado positivo de esto de alguna manera, y que por lo menos el tema está en el tapete y se está conversando. Y esto va a provocar que buenas gente, cosas. Claro, y aquí esto va a significar que hay gente que anda de vacaciones, que anda con su cámara de video, que anda con grabando. Entre paréntesis, esto no descarta una serie de hechos extraordinarios que están ocurriendo con relación a incidentes ovnis sobre nuestro país. Yo te acabo de entregar un papel con un número telefónico de un auditor que nos llamó el día de ayer y que dice tener muy buenas imágenes y una afirmación de alrededor de varios minutos de un objeto volador que se habría presentado este fin de semana. Y ese teléfono y ese nombre lo tienes tú en este minuto. Exacto, Carlos, perdona, Rodrigo. Carlos se levantó el dedito, quería decir algo en algún minuto. Sí, quería expresar algo referente a la educación, porque está bien, la gente está más educada, pero lamentablemente la ciencia acá en Chile no tiene un buen camino para poder llegar a la gente. Entonces la gente puede tener bastante educación en otras áreas, pero nunca se hace preguntas o intenta cuestionarse cosas relacionadas a lo que pasa en los cielos, los mismos fenómenos ópticos. Bueno, para eso está usted aquí, pues, Carlito, con nosotros. Sí, es, claro. Para que todos aprendamos, porque digo todo, porque yo también he aprendido mucho chileno. Con Carlos, ¿ah? El Carl Sagan chileno. Claro. Claro, el castigo del chileno, bonito nombre le pusieron, ¿no? Ya, oiga, pero, gente, parece ya con esto del festival y la mezcla con la ufología, Carlos Osorio nos mandó un fax que dice que nos da una nota urgente, una noticia de último minuto, dice que Melón y Melamen acaban de ser raptados por extraterrestres. Dos, específicamente, Melón fue raptado por el Chico y Melamen por el Cabezón, porque eran dos extraterrestres que lo raptaron, los fueron abducidos. Nuestros amigos auditores, ya les vamos a dar la oportunidad al término de conversar con Rodrigo, con Carlos, para que sean ustedes los comentaristas de la Bailona Minería del Festival de Viña del Mar, así que estén atentos. Ya han llegado algunos fax, queremos, vamos respondiendo los dos. Entre paréntesis, antes de responder, sí, claro. Quiero enviar un saludo a Carlita Auber. Y a Esperanza, que le acaba de hacer un regalo precioso también, que le ha dejado acá en la emisora. A Carla Auber, enviarle un saludo, se está yendo mañana al norte. Carlita, un besito grande. Tengo un saludo para Enrique Silva, para Esperanza también, para Mario Pizarro, para... se me olvidó. Uy, Dios mío. No, ya te vas recordando y lo... Y efectivamente, acá me se comunicó conmigo Enrique Silva, el corresponsal de Ayun y efectivamente miembro de Ayun de allá de Iquique, que acompaña ahí a Mario Pizarro, que entre paréntesis la gente de Iquique tiene una extraordinaria filmación realizada el día, si no me acuerdo, que es el día de ayer, y en presencia efectivamente de una confirmación de la Armada de la aparición de un objeto extraño, es decir, es un documento extraordinario. Yo creo que vamos a tener que sacarla ya la próxima semana porque estamos, por lo que vemos, con la... No, pero, a ver, déjame decir una cosa entre paréntesis, sí, lo podríamos llamar, no hay ningún problema en llamarlo. ¿Sí? Acaba de terminar la transmisión televisiva de Megavisión. Ah, perfecto. Pero, o sea, en interno, vamos a confirmar, tengo entendido que Juan Gabriel estaría cantando todavía en el escenario de la Quinta Vergara, pero eso ya lo vamos a confirmar y también vamos a hablar sobre el accidente que sufrió el camarógrafo aquel y todo aquello, ¿no? Bueno, se preocupará. El día 22, el día 22... de febrero, efectivamente he sido invitado para dictar una conferencia para los amigos de Villa Alemana. ¿Ya? A los amigos de Villa Alemana. Uy, pero ya tenemos una cantidad de auditores increíbles. Vamos a estar el día 22 en el Teatro Pompeya a las 19:30. La conferencia OVNI, las mejores filmaciones de la historia, la acaba de estar de gestionar justamente Enrique Silva, al cual le vamos a deber ahora el contacto con los amigos de Villa Alemana. El Teatro Pompeya, el día 22. Y con Carlito nos estamos yendo a las jornadas ufológicas de La Serena. ¿Ya? Y para el 19, 20, 21 vamos a estar ya efectivamente en el Teatro Municipal. ¿Dónde? No. ¿Dónde? No recuerdo bien. No lo tengo. Clarito los dos. Yo tengo algo claro. Juan Gabriel sigue cantando en el escenario. La transmisión televisiva ha terminado, pero Juan Gabriel sigue deleitando al público que ha llenado tanto platea, galería y que se dio todos los sectores de la Quinta Vergara, Mauricio, ¿no? Está cantando la canción en este momento, Si vas para Chile. Si vas no te puedo creer. Así es. Qué linda sorpresa para la gente que está en la Quinta Vergara, ¿eh? Uh-huh. Mauricio, si fuera tan gentil, número de fax, porque creo quiero que mucha gente haga preguntas a Rodrigo ya. Carlos, creo que no vamos a alcanzar hoy
hoy día hacer llamadas telefónicas de los auditores con respecto al tema ufológico, pero sí vamos a recibir luego las llamadas para que nos comenten el Festival de Viña del Mar. Ustedes saben que tenemos que estar en la noticia y en este minuto tenemos muchas cosas que contarles con respecto al festival y queremos por sobre todo que ustedes sean nuestros comentaristas. Y con respecto a ufología ya tendremos el próximo miércoles para hablar completamente del tema. Dinos. Por supuesto, el número de fax es el 251-0509. Solo preguntas por vía fax en el día de hoy. Carlitos, ¿cómo van los cursos de astronomía? ¿Se están realizando? Me gustaría que me hablaras de aquello, ¿en qué periodo estamos de los cursos? ¿Todavía la gente se puede inscribir? Sí, se puede inscribir porque yo voy a hacer un curso a la semana, porque dura 6 días el curso. ¿6 días? Así que partí con uno este lunes y termina el sábado. ¿Ya? ¿Ya? Y parto con otro el próximo lunes. Y aprovecho de enviar unos saludos a mis alumnos aquí, Marcela Reyes, Iván Escalona, Ricardo Mujica y un primo que anda de él. ¿Ya? Porque han sido muy buenos alumnos, gente inquisitiva, que consulta, que pregunta, que no se quede en silencio. El ignorante es aquel que no pregunta. Claro. ¿No es cierto? Sí. El que se queda sin conocimiento, si al final obtiene poca cultura, es justamente el que se mantiene en silencio y no hace las consultas que debe hacer. Aunque en ese minuto... Para otros puede ser el tonto. No hay que tener miedo a equivocarse. Así que el curso de astronomía contra de cosmogonía, el estudio del universo a través de las culturas ancestrales a la nuestra, ¿ya? El sistema solar con 2 clases, las estrellas con 2 clases y cosmología. Analizando el análisis referente a las galaxias, cómo se desplazan en el universo, la estructura macrogaláctica, hasta llegar al punto de búsqueda de vida extraterrestre a través de los proyectos astronómicos. Perfecto. Al fono que pueden llamar es Perdón, este curso ya comenzó. Comenzó. Ya. Pero la gente puede seguirse inscribiendo. En las diferentes, ramas que vas a continuar enseñando a la gente, ¿no? Claro, porque el curso lo voy a repetir nuevamente la próxima semana. El producto del éxito. Claro. Brillante. ¿A qué número la gente se puede inscribir? Al 671-9225. 671-9225 y llamar, por supuesto, en horario de oficina, ¿no? Sí, durante el día. Claro. No hay ningún problema. No, le empiezan a llamar a esta hora, no les va a contestar nada. No, porque no voy a estar allá. Claro. Oiga, Carlitos, perdón, Rodrigo, estamos frente a una oleada. Efectivamente, estamos frente a una oleada. Tenemos, fíjate que tenemos unos reportes muy, muy interesantes. ¿Ya? Realmente algunos fuera de lo común. Te digo, desde los reportes de la aparición, nos vamos a guardar algunos lugares. ¿Ya? De la desaparición de algunos animales en un sector de la zona central y la aparición de un tremendo círculo de 50 metros de diámetro sobre un bosque, una serie de árboles que habrían quedado aplastados y que es efectivamente como que una fuerza desde el aire al interior de un bosque generó hoy día un círculo de 50 metros de diámetro y que solamente es posible entrar por un pequeño pasillo al interior de este de bosque que apareció también misteriosamente. Ahora, el dueño de esta parcela está muy impresionado tanto por la aparición de este sería el primer crop circle de la zona central, así gigantesco, y este extraño pasillo, la desaparición de unas llamas también. Entonces, desaparición de unas llamas. Exacto. Entonces vamos a viajar ahora el fin de semana a este lugar. ¿Ya? Es un fenómeno realmente extraño y tenemos reportes, como te decía, de nuestros corresponsales, nuestros grandes amigos de la segunda región, perdón, de la primera región de Iquique, Mario Pizarro, Carlos Marcel, quienes se comunicaron en la tarde con nosotros y que filmaron realmente algo muy, muy, muy interesante. También tenemos un reporte que realmente es distorsionante, es decir, pero tiene algunas evidencias increíbles. Digo distorsionante porque las personas no entienden ni siquiera lo que grabaron. Grabaron hace unos 15 días atrás unos supuestos paracaidistas, estaban en un cumpleaños estos señores, y graban la caída de unos supuestos paracaidistas, que eran como 9, que estaban aproximadamente a no más de 500 metros del suelo, y estos personajes resulta que no se les abrían nunca los paracaídas, es decir, venían cayendo, 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 y venían cubiertos alrededor por una especie de
esferitas, como papel brillante, me escribían. Y esta gente quedó muy impresionada porque cuando supuestamente debían empezar a caer, primero uno de estos de estas figuras se retira del lugar, se aleja del grupo, después vuelve, y después en vez de caer, como que se detienen y parten todos volando en horizontal en dirección hacia la costa. ¿Y eso está grabado? Eso está grabado en video y fotografiado, inclusive. No te quedaron, puedo creer. Quedaron realmente marcando ocupados. Sí. ¿Quién para no creer? A ver, vamos a seguir de inmediato con ufología. Nos vamos con la quinta región, específicamente la Quinta Vergara. Ahí está nuestro corresponsal, Alejandro Martínez. Alejandro. Volvemos acá a Santiago entonces, con Rodrigo Fonsalida y Carlos Ibáñez. La gente que recuerden, solamente vamos a recibir preguntas hoy día para Rodrigo y Carlos vía fax. Los teléfonos los tenemos para los comentarios con respecto al Festival de Viña del Mar. Estábamos, Rodrigo, en la situación de que apareció este círculo. Este círculo y después los paracaidistas que no cayeron, sino que se fueron volando. Claro. Me llama la atención, ¿qué pasa? No me quedó claro lo que adelantaste por ahí con Enrique Silva, digo, en Iquique. ¿Qué pasa con... fue un ovni que... Una apareció, me confirmaron. ¿Pero qué relación tuvo con la Armada? Tú mencionaste la Armada. Sí, que ellos se movieron bastante, lograron tomar contacto inclusive con la Armada y confirmaron que no habían embarcaciones en el lugar donde se produjo la observación y la filmación de este objeto. Ya. Y era un objeto parecido. Buena. Rodrigo, te voy a pedir que vayas a producción con la Pamela para que hagamos el contacto con Enrique mientras yo le hago algunas preguntas a Carlos. Vamos a... Me pasa que no ando con el número en este minuto de... Ah, ok. Nos quedamos ahí. Entonces... Gracias, Rodrigo. Es bueno que a veces... Yo sé que te gusta mucho la libertad, pero es bueno andar con la agenda de vez en cuando. A Mario, que por favor se intente comunicar. ¿A Enrique? No, Enrique está en Villa Alemana. Ah, ya. Mario, corresponsal también de ahí en Iquique. Ah, bueno, pero Mario... lo que me quiero es que nos cuenten un poco lo que sucedió. Exacto, pues por favor, si Mario pudiese llamar ahora a alguno de los números y por... A ver, Mauro, ¿a qué número lo puede llamar Mario si está escuchando allá en Iquique, corresponsal de Ion? 235-6955. Ese es un teléfono que no podemos sacar al aire, no. Pero por vía interna podemos rescatar el teléfono donde se encuentra él y lo llamamos nosotros entonces, ¿no? 235-6955. Perfecto. Hola amigos de La Bailona, somos nosotros, sus amigos ya conocidos, Luis Hinojosa y Andrés Toro, no fallan nunca. Nuevos. Como siempre tenemos unas pequeñas preguntas para Rodrigo y Carlos, pequeñas, son cada preguntita se mandan estos. A ver, primero, para Carlos, ¿puedes dar una idea acerca del paralaje? Para que podamos tener una idea, Carlos. Sí, lo que ocurre es que hace un par de siglos los astrónomos hacían grandes preguntas para calcular la distancia a las estrellas. ¿Ya? Porque calcular la distancia a los planetas no fue tan complicado, pero los planetas están a la vuelta de la esquina. Claro. Mientras que las estrellas están mucho más lejos. Por ejemplo, el tamaño del sistema solar, desde el Sol hasta Plutón... son 5,5 horas luz. O sea, la luz de Plutón tarda 5,5 horas en llegar al Sol. Pero sucede que cuando uno menciona otras estrellas ya fuera del Sol, por ejemplo, Alfa Centauro está a 4,29 años luz. O sea, es mucho más. En el sistema solar hablamos en términos de horas. Mientras que acá, para poder analizar la distancia de las estrellas, hablamos en términos de años luz. Entonces, en astronomía se usa una técnica que comentamos la vez anterior y que se puede uno paralelizarla fácilmente poniendo el dedo índice de modo vertical frente a nuestra nariz, más o menos a unos 15 o 20, 10 o 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, si cerramos un ojo, vemos que el dedo índice está en una posición y si cerramos el otro se desplaza, pero siempre ha permanecido ahí mismo. ¡Oh cielos! Mi dedo se mueve. Claro, sin moverse. Y no lo he movido yo, ¿eh? Entonces, está diciendo no. Ya. Lo que pasa es que la Tierra, una estrella es el dedo índice. Perfecto. En astronomía. Entonces, la Tierra
la distancia entre los dos ojos en la posición de la Tierra en enero y en junio en el sistema solar, en el con el movimiento de traslación en torno al Sol. Entonces, por ejemplo, en el ojo derecho la Tierra está en enero y en el ojo izquierdo la Tierra está en junio. ¿Qué tal, eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno observa en enero y en junio una misma estrella, ve que esa estrella se ha desplazado. Y es falso. Claro. Ya. Pero realmente no es que se esté desplazando, sino que la Tierra es la que se movió. Perfecto. Por lo tanto, calculando el ángulo que existe entre esa estrella y nosotros, podemos encontrar la distancia. Pero el paralaje solo sirve para estrellas que están a menos de 200 años luz. Respuesta de... Respuesta de nuestro astrónomo rescatado, hay que agregar rescatado, Carlos Ibáñez. ¿Ah? Se ríe Carlito. Rodrigo, estamos listos con el norte, el corresponsal ya está en línea. ¡Ah, qué bien! Así trabaja el Departamento de Producción de la Bailona Minería, por supuesto. Vamos con ustedes, Rodrigo. ¡Qué bien! Caballero, buenos días, ¿cómo está? ¡Aló! ¡Aló! Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿ustedes cómo están por allá? Aquí estamos con un calor terrible en estos momentos. Hay una descomposición climática, me decía que era grosera, ¿no? Sí, terrible, oye. Aquí la gente se está bañando de noche, hace mucho calor, incluso hay una visibilidad muy... se ve a gran distancia, hay una visibilidad clarita, ¿ya? Bueno... Te comento lo que estábamos conversando de la tarde, realmente es fantástico lo que tuvimos, esto lo veníamos siguiendo hace bastante tiempo, ¿te acuerdas que yo te comenté? Exacto. La parte marítima, ya la parte marítima se está haciendo una alta incidencia y bueno, con resultados realmente positivos hasta ayer en la tarde, en la cual nosotros fuimos a distintas playas del litoral y logramos obtener unas imágenes realmente súper buenas de unas luces realmente súper, súper bonitas, ya, bonitas de todos colores. Pensábamos que podría ser un tipo de, ¿cuánto se llama?, de barcos. Incluso nosotros empezamos a pensar que podían ser estos barcos calameteros, pero no era así, ya. Nos pusimos en contacto con un funcionario de la Armada, que hemos visto su nombre, y el cual nos dijo que era negativo, no había ningún barco a la gira, no había un barco tampoco que estuviera haciendo maniobra, menos a esa hora, tipo 3 de la mañana. Entonces, realmente era extraño. Y ellos se movilizaron con sus respectivos móviles marítimos y lograron de no contactar nada, incluso ni con señales de radio. Entonces, Mario, podemos decir públicamente de que inclusive la Armada trató de verificar el hecho y se encontró con nada, ¿no? Correcto. Se verificó a nivel visual, auditivo e incluso me parece que hicieron señales. Tampoco, no hubo respuesta. Ahora, eso fue más o menos el segundo día. El tercer día, que ayer se cumplió, hubieron barcos también que no, o sea, barcos pesqueros que vieron esta luz y no les dio, como les dio temor acercarse porque dice que era muy, muy grande. Ahora los destellos realmente eran impresionantes, ¿eh? Impresionantes, eran observados incluso por gente que está aquí en la zona de las playas, ¿eh?, haciendo camping. Fueron observados y ellos se extrañaban realmente que siguiera ahí mismo, no se movía, no hacía ningún tipo de vaivén, sino que estaba fijo en el horizonte del mar. Nosotros también pensamos que podía ser alguna constelación, alguna estrella por ahí que puede haber estado más o menos, pero era imposible porque el rotar de la Tierra va haciendo que estas estrellas vayan moviéndose, ¿ya? Pero esto estaba fijo, ¿ya? Como que suspendido en a flor de agua. Y realmente era realmente impresionante. ¿De qué color era, Mario? Mira, destellaba colores azul intenso, un rojo, después cambiaba a tonalidad anaranjado. Pero de repente nosotros hacíamos interacción con nuestros focos y obteníamos una pequeña respuesta así, pero muy, muy, muy blanquecina, ¿ya? Y después volvía nuevamente el ritmo como que girara en torno a sí mismo, en su propio eje, una cosa así. Mario, Carlos quiere hacerte algunas consultas. Hola, Mario, hombre, ¿cómo estás? Hola, amigo mío.
¿Cómo está? Bien, hombre, por acá estamos. ¿Cómo estás tú? Aquí estamos, con harta calor, Carlito. Sí, ¿cómo está toda tu gente por allá? Mira, gracias a Dios están todos bien, ya. Bien. Todo aquí revolucionado con el asunto del festival, en fin. Y yo con otras cosas, pues imagínate, todos viendo el festival y yo viendo mi ovni. Oye, Mario, antes de la consulta de Carlos, Mario, ¿cómo han recibido la emisión de La Bailona del día de hoy? Oye, fantástico. Fantástico, en este momento día a día se incrementa más la audición de La Bailona en esta zona, ¿ya? Qué bueno, la gente ya que nos está conociendo, nos conoce, está ya habituada los días miércoles a seguir el programa de Rodrigo y por supuesto en la semana. Extraordinario. Mario, te voy a pedir que te mantengas en línea un minutito, porque desde ante Iquique, digo, me voy a Viña del Mar porque ya se encuentra preparado. Merecido. Volvemos a Iquique, ahí está el corresponsal de Ion, en este caso Mario, para ahondar frente a este hecho y a esta evidencia que ocurrió en el norte del país, con una pregunta que te tiene Carlos Ibáñez. Mario, Carlos, adelante. Mario, mi amigo, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Mario, ¿a qué hora se observa esta luminosidad en la noche? Mira, comienza más o menos como las... más o menos como a las 11 de la noche. Ya, y está cerca. La... y dura más o menos, duraba como las 4 de la mañana. Ya. Ya. Incluso nosotros observamos que, por supuesto, yo tenía referencia con respecto al cinturón de Orión. Ya. Ya que va cayendo más o menos bien clarito hasta esa hora. ¿Y cómo está el cinturón de Orión respecto a esa luminosidad? ¿Está bajo el cinturón de Orión? Bajo el cinturón de Orión. Ya, lo que estás viendo ahí es la estrella Capela, en la constelación del Cochero. Una estrella amarilla que, porque tiene, por estar muy cerca del horizonte, muy cerca de la atmósfera, titila y cambia de color. Eso es nada más que un efecto atmosférico. Es una de las estrellas más brillantes del cielo boreal y nunca se eleva tanto en el cielo. Y justamente como a esta hora más o menos está cayendo entre las 3 o 4 de la madrugada, desapareciendo por el mar. Eso es lo más probable. Lo más probable, claro, porque es fuerte, súper fuerte. Claro, es incluso que... incluso más o menos, perdón, el cinturón de Orión, nosotros tenemos tipín 11 la noche acá arriba nuestro. Sí. Y esta luz ya está abajo ya. Claro, es que es una estrella boreal. Entonces las estrellas boreales, mientras están más hacia el lado norte del cielo, no llegan tan alto como el cinturón de Orión, porque el cinturón de Orión está casi en el ecuador de la bóveda celeste. Entonces suben, no llegan tan arriba y vuelven a bajar. Y se queda todo el rato, no hace ningún movimiento ni nada, ¿no? Ah, perfecto, claro, todo el rato está ahí quieto. Claro. Y si ustedes pero, ven... o sea, lo que extraño es la cantidad de luces que emite. Es simplemente porque el ojo percibe la luz amarilla con mayor detalle. Y esa luz se descompone al pasar por la atmósfera y pasa por todos los colores del arco iris. Por toda la gama. Ah, perfecto. Exacto. Entonces, perfecto. El mismo fenómeno que pasa con Sirio, que muchas veces se confunde con un ovni, porque es una estrella blanca y al pasar la luz blanca por todos los colores, o sea, por la atmósfera, se cambia de tonalidades y pasa por todas las tonalidades del arco iris. Lo que está viendo es Capela. Bueno, Carlito, yo de ahí le mando a usted el video. Perfecto. Yo, mi amigo. Para que lo analicen bien allá. Fantástico. Y va con harto detalle. Nos parece. Un tremendo abrazo, Mario. Gracias. Chao. Nos vemos. Ahí está Mario, de el norte del país, y esta es la seriedad con la que trabaja Ion, aclarando, por supuesto, de inmediato las dudas que podamos tener. Yo voy a apagar el aire acondicionado un poquito porque si no me terminan muriendo hoy día. Oiga, para Carlos, en base a la distancia de los astros, ¿se puede calcular la edad del universo? Sí, cuando se analiza cómo se alejan las galaxias, porque el universo presenta algo muy especial. Cuando uno desde nuestra galaxia, la Vía Láctea, es nuestro hogar más grande, vemos galaxias que están más lejos, entonces ellas se están alejando. Y ocurre que cuando uno analiza en qué proporción se alejan, porque hay una velocidad que se estudia mucho en astrofísica que se llama velocidad de alejamiento, de recesión, uno puede calcular por ese corrimiento hacia el rojo que presenta la galaxia. Explico. Cuando nosotros tenemos un carro bomba, por ejemplo, o una ambulancia, la ambulancia cuando se acerca comprime el sonido.
entonces acorta las ondas de sonido y hay un corrimiento hacia el azul, por lo tanto la ambulancia se acerca a nosotros. Cuando la ambulancia pasa frente a nosotros y se aleja, las ondas empiezan a estirarse nuevamente y hay un corrimiento hacia el rojo. Entonces eso se observa desde una perspectiva no relativista, que es a través del sonido en el aire, porque el sonido tiene un límite en cuanto a velocidad. Mientras que en las galaxias ocurre lo mismo. Cuando un objeto se acerca a nosotros, se aprietan las ondas, pero ahora no del sonido, sino de la luz. Uh-huh. Porque en el espacio no hay un medio para que el sonido se pueda propagar, o si no tendríamos un cielo lleno de sonido. Y cuando el objeto se aleja, se estiran nuevamente las ondas y aparece el corrimiento hacia el rojo. Por lo tanto, a través de esa fenomenología y midiendo una constante que se llama constante cosmológica de Hubble, H0, entonces se puede saber cuánto se ha expandido el universo y cuál es la posible edad. Pero la edad del universo está relacionada con el valor de la constante. Pero esa constante no es constante. Tiene un valor, pero fluctúa entre 50 kilómetros por segundo por megaparsec a 100 kilómetros por segundo por megaparsec, yeah. Aunque realmente la que se está usando en estos momentos, 75 kilómetros por segundo por megaparsec. Quiero explicar esto brevemente porque aprovecho de contestar otra pregunta que hay más abajo, que es referente a esto. ¿A cómo se mide el brillo de las estrellas? No, de la constante de Hubble que sale por ahí. Lo que voy a explicar es que una galaxia cuando está más lejos... Aquí es la hipótesis planetesimal y por último podrías definir la constante, sí, de Hubble. Eso ahí quiero está, llenar ya de inmediato. Entonces la aprovechamos a responder, sí, al tiro. Resulta que la constante de Hubble es un parámetro que mide el alejamiento, a qué velocidad se está expandiendo el universo. Entonces, eso implica que una galaxia, que un megaparsec primero que nada, ¿qué es un parsec? Un parsec es la distancia, un parámetro que se usa en astronomía, que es 3,26 años luz. Ya. Es un parámetro que está relacionado con un fenómeno que está ligado con el paralaje que analizamos más arriba. ¿Ya? Ahora, cuando uno tiene un kiloparsec, significa que esos 3,26 años luz lo multiplica por 1000, porque un kilo. Ya. 1000 por 3,26 da 3260 años luz. Pero cuando tiene un mega, significa que es un millón. Por lo tanto, tenemos 3.260.000 años luz. Por lo tanto, cuando decimos nosotros que la constante de Hubble es 75 kilómetros por segundo por megaparsec, significa que cada 3.260.000 años luz, la galaxia se aleja a 75 kilómetros por segundo más rápido. O sea, la separación entre dos galaxias que están a un megaparsec una de la otra, la que está más lejos se va a alejar a 75 kilómetros por segundo más rápido. Y así llegamos a un punto en el cual hay galaxias que van a desaparecer porque se van a alejar a velocidades superiores a la de la luz. Pero eso no significa que el universo tenga límite. Perfecto. Hasta ahí voy a llegar. Perfecto. Voy a ir mezclando algunas preguntas para Rodrigo. Este fax viene de Quilpué, dice Los Misterios del Espacio. Buenos días, muchachote. Por Martín dice, buenos días, Rodrigo Fonsalida. Buenos días, Carlos. Este fax es enviado desde el planeta Viña del Mar. Dice, para felicitarle a Martín, a Rodrigo y en especial a Dona de Marger Baer por la muy buena presentación de su ponencia. Como dijo Martín, para nuestra entrevista las jornadas estuvieron muy buenas. ¿Quién le escribe? Rodrigo Jofré, corresponsal de CIFOF. Juan Palma, presidente del CIFOF, los cuales agradecen muy cordialmente en nombre de toda la agrupación y queremos dar tres puntos, dice. Lo primero, la conferencia fue espectacular y sin duda es uno de los mejores que ha hecho en Viña del Mar Rodrigo y Ion. Felicitaciones a Rodrigo. Dice Martín, sin duda eres un gran ufólogo, ya que solamente con tu relato dejaste muy contento a más de 800 personas. Bueno, le pusimos un poquito de humor y una mezcla de cosas. Y tres dice, y esto es a lo que quiero llegar, dice, la mejor filmación de OVNI en Chile sin duda es de Villarrica, el día lunes pasado. Y yo, Rodrigo, dice, tuve la oportunidad de grabar y me gustó mucho. Ahora estoy muy contento por haber grabado este OVNI en la televisión y daré mucho que hablar. Se despide Rodrigo Jofré y Juan Palma de CIFOF. Itla. Adjunto a la pregunta de Luis Hinojosa y Andrés Toros, que dices, ¿qué opinas acerca del video del OVNI que mostró la Televisión Nacional de Chile en el día de ayer? Aunque esto ya lo habíamos conversado, sería bueno que lo comentara, bueno, de nuevo. Sí, que efectivamente que es una lo más importante de esta filmación es la posibilidad que ha dado de hablar sobre el tema. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, pero la filmación en sí no es muy buena. Bueno, un saludo a los amigos CIFO, que realmente se han pasado... Se han portado súper bien, son gente que gente joven de la Quinta Región Valparaíso que está con todo el empeño del mundo para
a sacar una nueva savia de ufólogos, ¿eh? Un fuerte abrazo. Carlos, ¿cómo se mide el brillo de las estrellas? Bueno, primero que nada hay que saber que las estrellas tienen dos tipos de brillos o magnitudes, aunque el término magnitud es un término errado en astronomía, porque realmente no estamos analizando el tamaño de las estrellas, sino que estamos tomando en cuenta el brillo. Ahora, las magnitudes estelares son absolutas y aparentes. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la estrella Sirio es la más brillante del cielo, es la más brillante, pero aparentemente, porque no tomamos en cuenta a qué distancia está Sirio. Sirio está a 8,7 años luz. Pero cuando nosotros queremos saber cuál es el brillo verdadero de la estrella, tenemos que tomar en cuenta la distancia a que se encuentran las estrellas. Entonces, para poder nosotros tener un parámetro para saber a qué brillo absoluto tiene una estrella, debemos situarlas todas a 33 años luz del Sol. Ese es un parámetro, una convención que se usa en astronomía. Entonces, por ejemplo, la estrella más brillante aparentemente es Sirio, y la que es número 19 en brillo aparente en el cielo es Deneb, la estrella alfa del cisne, que se ve en épocas de invierno, una estrella boreal. Ahora, aparentemente Deneb es mucho menos brillante que Sirio, por eso ocupa el lugar número 19 y Sirio está en el primer lugar. Ya. Pero Deneb está a 1630 años luz de nosotros, o sea, esa enorme distancia tiene que recorrer su luz para llegar a nosotros. Ahora, si nosotros situamos a Deneb a 33 años luz, se vería mucho más brillante incluso que el planeta Venus. Pero si nosotros alejamos a Sirio de 8,7 años luz a 33 años luz, sería un astro muy poco luminoso, una estrella de magnitud aparente 1 más o menos. Por lo tanto, esa es la diferencia. La magnitud aparente lo que hace es poder es cómo el ojo percibe directamente el brillo de las estrellas, y la magnitud absoluta es cómo brilla una estrella situada a una distancia parámetro que son 33 años luz. Y algo más, la estrella Arturo en la constelación de Bootes, de Boyer, una estrella boreal, está a 36 años luz de nosotros. Por lo tanto, es la única estrella del cielo en donde la magnitud aparente y la absoluta son la misma, cero. Vamos, Rodrigo, ánimo máquina, tenemos... Ya te vamos a dejar ya descansar, que ha tenido una pega tremenda, Rodrigo, estos dos días preparando el seminario, esto de Viña, además, está viajando, está muerto el pobre. Para Rodrigo, ¿qué noticias has tenido sobre Código Azul y Código Rojo? Bueno, el Código Rojo lo acabamos de escuchar en este minuto con bastantes noticias de allá al norte. El Código Azul... Pele la cacheta, denle un par de cachetazos para que despierte, con eso acabas de descubrir a Código Rojo, entre paréntesis, Bueno, Código... Vamos a Código Azul. ¿Quién es el Código Azul? Código Azul, extrañamente, ha desaparecido. Pasó por Santiago sin dejar rastro. ¿Qué tal? Yo creo que nos va a tener que llamar, va a tener que dar señales de vida, porque tenemos algunas cosas pendientes por ahí. A ver, Carlos, ¿de qué manera Herschel descubrió Urano y qué otro descubrimiento relevante realizó después del acontecimiento recién nombrado? Respuestas cortitas para que alcancemos, amigos. Ya, muy bien. Herschel descubrió Urano accidentalmente el año de 1781 y le llamó, en un comienzo, le llamó Georgium Sidus, o sea, la estrella de Jorge. Ya. Y recordemos que esto se debe a que los astrónomos, al parecer ahora un poco menos que antes, tenían mecenas. O sea, gente que les apoyaba en los proyectos. Parece que ahora menos que antes. Un poco menos. Sí, así es la ciencia. Así es la vida, además, ¿no? Claro. Y resulta que él, el mecenas que tenía era el rey Jorge III. ¿Ya? Entonces, por eso al planeta Urano, cuando lo descubrió, le puso la estrella de Jorge, en honor al rey, porque le pasaba dinero. Pero resulta que este planeta después se llamó Herschel, y al final del siglo XIX se llamó Urano. Bueno, Herschel, recordemos que era un músico y se dedicó a la astronomía. ¿Qué tal, Y descubrió, hizo un catálogo de muchas galaxias que en ese momento las denominaban nebulosas, porque el telescopio que tenía era bueno, pero no con una potencia suficiente para poder discernir entre nebulosas y galaxias. Fue un hombre que se esforzó por más de 32 años... porque toda esta gente en la astronomía partía después de los 30, 35 años en ese tema de la astronomía y hacía grandes descubrimientos, y se esforzó en poder explicar cómo era la galaxia, cómo estaba distribuida también nuestra galaxia en el universo, e intentar también ver cómo estaba el universo entero, complementado. Perfecto, vamos, Rodrigo, vamos, Fiera. ¿Qué gracia tendrían los implantes?
que podrían no ser terrestres, bueno, ser los seres humanos. Cantan, cuentan chistes. Así como estáis, te sale muy fome los tíos, las chistes, así que no sigamos la, no perdamos la sintonía, por favor. ¿Te diste cuenta cómo partió la introducción de Eric Bellido? No, que cuando hizo la presentación. Ah, claro. Dijo, yo no soy un extraterrestre, soy Eric Bellido, y las risas fueron variadas. Fueron variadas. Pero bueno, ¿qué gracia tendrían los implantes en los seres humanos? Supuestamente, análisis realizados con microscopios electrónicos a 400.000 veces el tamaño que tienen estos implantes. Algunos ingenieros electrónicos lograron descubrir que tenían elementos, todos los elementos y los componentes para que tiene un equipo electrónico específicamente, silicón, etcétera. Entonces, algunos plantean que son verdaderos transmisores de información de la propia conducta humana, que sería una especie de elemento para testear la conducta humana. Esa sería la importancia, entonces. Carlos Ibáñez, ¿qué característica tiene la estrella de Aldebarán? La estrella Aldebarán, bueno, era uno de los 12 caballeros del Zodíaco, de los 12 caballeros dorados. No, sí. Pero aparte de eso... Ah, ¿era una caricatura? Sí, animación japonesa. Perfecto. Los caballeros del Zodíaco es astronomía. Es astronomía pura. Astronomía, y también tiene perspectivas taoístas de la vida. ¿Qué tal? Y la gente, cuando vio esta serie, mucha se quedaba por los golpes, la sangre y todo eso, pero es algo mucho más entero, y la gente no la comprendió acá totalmente. Exacto. Y falta todavía, faltan dos partes de la serie de la televisión. ¿Sí? Sí, pero contesto lo que es Aldebarán. Perfecto. Aldebarán es la estrella alfa de la constelación de Tauro, y su significado significa el que sigue. Aunque mucha gente la denomina como el ojo del toro, porque es un nombre árabe. Uh-huh. Acuérdate que uno de los cuatro caballos de Ben-Hur en la película donde estaba Charlton Heston se llamaba Aldebarán. Sí. Sí, porque es un nombre árabe. Y esta estrella está a 68 años luz de nosotros. Yeah. O sea, la luz de Aldebarán tarda 68 años en llegar acá. Y está justo en un punto en el cielo que forma el ojo del toro y el rostro del toro. Y hay una V corta que se puede observar en Tauro, donde está Aldebarán, pero realmente las estrellas que están al lado de Aldebarán no están cerca de ellas físicamente, sino que están aproximadamente unos 60 años luz más atrás, o 70 años luz, que es el cúmulo de las Híades. Entonces invito a la gente para que en estas noches de invierno vea Orión y hacia abajo... Estas noches de invierno. Perdón. De verano. Ya. Sí, es que estaba hablando igual que el inferior norte. Claro. Esta noche de verano vea Orión, que es una constelación muy hermosa, y hacia abajo, oblicuo, para el lado del oeste, puede observar Aldebarán como un astro anaranjado. Perfecto. Rodrigo, en la última conferencia, no sé si se refiere a las de Viña o a la que realizaste el sábado en Santiago, mostraste un video sobre un ovni que sobrevolaba unos departamentos. Si ya pasó pruebas, análisis, etcétera, ¿qué pruebas más contundentes se quieren? Lo que pasa es que se requiere lo principal, la cinta original y el testigo, que no han aparecido. No han aparecido. Se pasó una copia, exacto. Carlos, ¿se puede referir sobre el fenómeno de la aberración de la luz? Muy bien. Lo que ocurre es que la atmósfera de la Tierra perturba la luz que proviene del Sol y de las estrellas, y de los planetas también. Y esto hace, por ejemplo, que las estrellas titilen mucho en el horizonte y lo hagan con menor frecuencia cuando están en el cenit, o en el punto más alto en el cielo. Ahora, este fenómeno de aberración de la luz es un fenómeno que altera mucho las observaciones astronómicas, y es por eso que aquí en Santiago se ha dejado de hacer observación astronómica en cuanto a analizar variabilidad en el brillo de las estrellas y cosas más precisas, ya que esto es lo que está el telescopio espacial Hubble no tomando en cuenta, y es por eso que este telescopio puede obtener muy buenas imágenes. En fin, la aberración de la luz debido a la perturbación atmosférica es un enemigo para la astronomía, pero también hay que tomar en cuenta que la atmósfera nos salva de muchas cosas. Rodrigo, si manejáramos la posibilidad de que la entrevista, entre comillas, al alien fuera trucada, ¿qué tipo de truco crees que se utilizó? Un tipo de truco que, entre broma y broma, decía, esto parece ser producido por los estudios de los Muppets. ¿Sí? Sí, algún tipo de muñeco. Un muñeco articulado por hilos, inclusive, en algunos instantes, y articulado por sistemas de control electrónico, que son lo que es la boca, etcétera. ¿Qué característica tiene la galaxia espiral NGC 891 en la constelación de Andrómeda, Carlos Ibáñez? Probablemente parece esa galaxia... ¿Quisieran pillar con esta? Sí, es una galaxia elíptica,
que está ubicada en la constelación de Andrómeda. Es una de las dos galaxias que se ve en la fotografía de la nebulosa espiral de Andrómeda. Bueno, las características que una galaxia elíptica, enana, galaxia satélite, en comparación con el tamaño enorme que tiene la galaxia de Andrómeda, y en escalas astronómicas, unos 1,000,000,000 de años más, ambas galaxias van a ser consumidas por Andrómeda por efectos de canibalismo galáctico. Agradecemos el fact de Luis Medinelli y Nelson Vera. Ambos auditores me mandan varios chistes y por ahí nos preguntan también con respecto a las imágenes que mostró Televisión Nacional sobre el volcán Villarrica, pero ya dimos una respuesta con respecto a aquella. ¿Cuál de estas teorías del origen del universo podría considerarse la más correcta? Preguntas que nos hace Javier Muñoz y su hermana, y para Felipe Ramírez, saludos. Sobre la teoría del Big Bang, Carlos Ibáñez. Big Bang es la teoría que en estos momentos tiene más adeptos. ¿Ya? Debido a que aún se escucha en el universo un murmullo que está relacionado con la explosión que aconteció hace unos 15,000,000,000 de años. Ahora, hay tres teorías. La teoría del Big Bang, que es la que tiene más personas a su favor, pero además está la del universo estacionario, la que dice que el universo siempre ha sido igual y no va a cambiar, y también la del universo pulsante, que sería la del Big Bang, pero más ampliada, porque el universo pulsante dice que el universo se expande, va a llegar un momento en que se detiene y posteriormente se va a contraer, pero la que más se acepta ahora es la del Big Bang. Perfecto, viene un fax que dice: hola amigos de La Bairona, los sintonizo desde hace 3 días... y ya son parte de mis días. Quiero pedirles que saluden a Claudia Cárcamo de Río Bueno, 10ª región, que a pesar de mis errores, pero no se movía y la intensidad era mayor a cada instante. He logrado verla porque trabajo de noche en dirección noreste. ¿Coincide en este momento la aseveración del interlocutor radial con lo que he visto? Latka Carabas dice que aparece entre las 5 y las 6 de la mañana. Rodrigo, Carlos, ¿qué le podríamos decir? Texto. Entre las 5 y las 6 de la mañana. Sí. Esa, el noreste, o sea, para el lado de la cordillera. Claro. Lo que está observando es el ascenso del planeta Venus. Perfecto, entonces que no se preocupe. No se preocupe. Ya. ¿Qué más acá dice? Hay otro fax de Sebastián Aro Bukasovich de Magallanes, de Punta Arenas específicamente. Dice, perdón, tienen algunas preguntas. ¿Existe algo similar al límite de Roche? ¿De Roche está bien pronunciado? Sí, ¿o Roche? Roche, sí. Sí, para los sistemas solares galaxias. ¿Por qué los satélites no se hacen pedazos si están dentro de este límite? Ya. Lo que pasa es que aquí dice sistemas solares y galaxias, debe ser aparte. Ya. Bueno, lo que ocurre es que el límite de Roche es un límite físico en el cual un objeto, si está girando en ese punto, en un determinado planeta, entonces se destruye. ¿Ya? Ese es el límite de Roche. O sea, si la Luna hipotéticamente cayera a la Tierra, nunca va a caer entera. Porque cuando llegue al punto de límite de Roche de la Tierra, la Luna se va a hacer pedazos y va a caer en fragmentos. Eso se da para objetos muy masivos, o sea, para planetas que tienen una cierta gravedad, y también se da para galaxias, y también se da para los agujeros negros. Perfecto. Al fin de cuentas, el límite de Roche es un límite físico que existe en todo el universo. Voy a resumir un poco las preguntas de Alejandro, sí, que son muchas, y además ambos los veo bastante cansados, aunque mucho más Rodrigo, que está... Rodrigo, está meditando. Ah, está, sí, está, ya, sí, perfecto. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar astronomía, Carlos? Mira, para estudiar astronomía tiene que en estos momentos dar la prueba de título académica en matemática, conocimientos específicos en matemática, castellano, concentración de notas y física. Y con eso puede ingresar a licenciatura en astronomía en la Universidad Católica. Claro que tiene que prepararse porque la carrera cuesta 1,300,000 pesos al año. Entonces, ¿es que tenés plata, oye? No, pero yo estoy estudiando. Oye, Rodrigo, te hace una pregunta a este mismo amigo. Dice, ¿crees que el gobierno de Chile ha ocultado avistamientos? No, porque saben poco. Los quienes saben sobre el mundo militar y hacen otras pasas de información hacia arriba. Perfecto. Rodrigo, Carlos. Sí. ¿Usted quiere agregar algo más, Carlos? ¿Usted se prepara algo para terminar? Sí, quería acotar el asunto de mi curso. Ah, porque bueno, resulta que además de este curso que estoy haciendo acá en Santiago, y que llamen al fono 671-9225,
que es pura astronomía, hablando de galaxias, estrellas, sistema solar, la visión de los antiguos con respecto al universo. Este curso lo vamos a hacer en Concepción. Ya, también. También. Ah, qué bueno, ¿sabes? A finales del mes de febrero. ¿Ya? Porque en estos momentos continúo haciendo el curso acá. Posteriormente vamos con Rodrigo a La Serena y después volvemos, paso otros días, si Dios quiere, acá en Santiago, y de ahí me voy a Concepción a ver a mi familia y aprovecho de hacer el curso. ¿Qué tal? Así que allá pueden llamar al teléfono 371-754. ¿371? 754, y tienen que contactarse con Miguel Nadal, que es un amigo que está inscribiendo a la gente y que también él va a dictar el curso junto conmigo. Perfecto, Rodrigo. Perfecto. ¿Algo que agregar para el próximo miércoles? Bueno, el próximo miércoles vamos a estar confirmando algunas de las informaciones. Estamos yendo el 19-20-21, ya arribando por allá por... ¿Iquique? No, La Serena. Villa Alemana. La Serena. La Serena para el evento esta jornada de ufología en La Serena. Y el día 22, Villa Alemana, al Teatro Olimpo. Ahora, bueno, un abrazo a todos, esperamos encontrarnos la próxima semana. Queremos que, bueno, arriba Josep Guijarro, un prominente investigador español, que vamos a ver si lo tenemos acá en la... Sí, lo traemos, también, por supuesto. Okay, para estas jornadas que son realmente buenas. Y bueno, a todos los amigos, un fuerte abrazo. Ya, vaya a dormir, mejor vaya a dormir, Carlos. Oye, yo quería acotar algo más. Sí, pues, respecto claro. A la jornada de La Serena, el tema que voy a tocar es búsqueda de vida extraterrestre. ¿Ya? Las percepciones que existen hoy en astronomía para poder entrar en contacto con posibles civilizaciones enviando señales. Recordemos que ahora está el proyecto Fénix en astronomía, en donde se está a la escucha de 1000 estrellas parecidas al Sol. En nuestra galaxia se cree que el 10% de las estrellas son similares al Sol y pueden tener quizás sistemas planetarios, y por qué no decirlo, una civilización. Si este sistema planetario se ha mantenido tranquilo en el tiempo y le ha dado tiempo a la vida para que evolucionara. Por lo tanto, ese tema se va a tocar allá y es el que yo voy a exponer en la Serena. Perfecto. Nos estamos reencontrando entonces. ¿Ah? Un fuerte abrazo, que tengan un muy feliz descanso, en especial doctor Rodrigo, que parece que le está haciendo un poquito de falta. Por estas dos razones, porque por supuesto Rodrigo está bastante cansado por todo el trabajo que ha tenido este fin de semana con las charlas, la visita de Yerba Air, lo que ocurrió el lunes y el martes en Viña del Mar. Está muerto de cansado, y además porque nos vamos a dedicar a recibir ahora los comentarios del Festival de Viña del Mar, donde hablaremos de lo bueno y de lo malo con los mejores comentaristas. Ustedes, los auditores que vieron el festival por las imágenes de Megavisión, pero que están con la sintonía de la Bailona Minería. Con ellos, o es más bien con ustedes, volvemos de inmediato después de esta pausa. Ya volvemos.